esta noticia, porque puede verse de lo bueno o de lo malo, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, porque alguien va a decir, bueno, fue una denuncia a través de las redes y esto puede permitir que lo capturen. Pero es una mujer detenida bajo investigación porque graba a su hija menor de edad tocando partes íntimas de su padrastro. Y en lugar de ir con eso a la policía, va con eso a las redes sociales. Entonces, bueno, ahí está detenida bajo investigación. Pues te digo, no termino de entender hasta dónde empieza lo bueno y a dónde termina lo malo. ¿Cuánto que investigar sobre ese caso, sin duda?